La sombra. Esto lo hacemos donde quiera, a mi manera, representando mi bandera. Hoy, mañana, cuando sea. Introducing the shadow, Jordan Wilson. En estos tiempos de envidia. De Chani brillando. Antes no creían, ahora sí creen. Pues topa el negocio, tú no lo ves. No pares soñar, te vas a asombrar. Me voy a dejar a la jaula entrar. A la meta voy a llegar. A todo el que dudó, por ahí comentó. Cambiaron los tiempos, mi momento llegó. Agradecido con Dios, que nunca me dejó. Las veces que caí, él me levantó. Gracias. De hace un tiempo atrás, me tatuó una frase en mi subconsciente. Tengo bien claro mis objetivos. Gracias al efecto Brandon Moreno, ya no es si se puede, ahora es si se pudo. Progresar es dar pequeños pasos hacia grandes metas. Kevin La Maravilla y mi compa produce Jonah. Gracias. Pound for pound. ¡Sí se pudo, güey! Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, ya se la saben. Activo como carro deportivo, como siempre les digo, en esta sesión número 204 capítulo podcast de este, tu podcast preferido de Chado MMA. Bueno, sí, mi gente, muchas gracias. Estamos de vuelta con más frecuencia. Después de 3 meses ya estamos aquí haciendo lo que nos gusta hacer. Ya saben, después de un campamento fallido, que se cayó mi pelea, estamos de vuelta retomando nuestro canal para llegar a más puertas, seguir tocando puertas, seguir llegando a más personas. Y mi objetivo con este es traerle miles de peleadores por aquí. Ya pasamos los 600 peleadores, gracias a Dios, gracias a ustedes. Y cuento con el apoyo de ustedes para seguir llegando a más personas, muchas personas que quiero conocer, traerles por aquí y brindarles una mano. Somos latinos y estamos en busca de nuestro sueño, y para mí es un placer traerlo por aquí por mi pequeño podcast, ¿ok? Así que ya se la saben, mi gente. Hoy tengo por aquí un campeón, aquí como pudieron ver en el titular, en el flyer, en el banner, un campeón mexicano. Y no vamos a dilatar tanto esto, vamos a subirlo para que lo conozcan de una. Sí, para mí es un placer, un privilegio presentarles a Hugo. Se dice llamar Hugo Pandemonium Lezama. Hermano, ¿cómo estás, brother? ¿Qué tal, Jordan? Muchas gracias por la invitación y pues gracias por el espacio para todos los peleadores latinos. La verdad es que pues Latinoamérica tiene muchos peleadores que dar y pues aquí estamos todos, ¿no? Sangre qué bien, latina. Brother. Qué bien, qué bien. Gracias, hermano. Gracias por dar las gracias. Gracias por dar las gracias y por aceptar este espacio, este tiempo, hermano, que sí, es bueno, brother, es bueno tocar puertas, conocer peleadores, y nadie sabe dónde está la suerte, así que ya te la sabes. Para mí es un honor que hayas dicho que sí, hermano, y aquí estamos, hermano, muchas gracias. ¿Cómo fue tu día hoy? Bien, bien, relax, fui a grabar un programa de televisión, y pues hoy relax, ¿no? Descansando del campamento, de la pelea, de todo. Yo creo que ya mañana empiezo a entrenar otra vez. Y pues la verdad es que salí bien de la pelea, entonces pues estoy listo para otra vez entrenar y a ver qué sale. Yo creo que voy a pelear hasta el siguiente año, pero pues quiero ver si me aviento un torneo de jiu-jitsu o algo para mantenerme claro, activo. Claro, para estar activo, claro. Es muy, todo lo que sea sumar, productivo, hermano, bienvenido. Así que lo bueno es que saliste de esta pelea, hermano, una defensa. Ahora más adelantico vamos a estar hablando de esto. Exitosa, sin lesión, una molestica. ¿Cómo saliste? ¿Cómo te sientes? Pues bien, fuera de un check, un bloqueo de patada y una patada baja que me dieron y una patada que yo di, que se me dobló un poquito el tobillo, pero pues nada grave, ¿no? Ya sabes, lesiones de 2 semanas, 1 semana, que nada más, que puedes entrenar, pero pues ahí se siente, ¿no? Ya, pues tú eres peleador, tú sabes cómo es. Ya, sí. Entrenas, esguinzado, contracturado y esguinzado puedes entrenar. Ya, fisurado ya se complica un poco. Se complica. Qué bien, bro, qué bien. Entonces, sí, ¿estás listo para darle, Hugo? Vamos a darle a esto, ¿ok? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Así es, sí, señor. Con todo. Un peleador siempre está listo, siempre digo en todos mis podcasts. Así que vamos allá, hermano. Entonces, Hugo Pandemonium,
¿Quién te puso este nickname, bro? ¿Cómo, qué significa, brother? Pues el pandamonio era como, antes, cuando empecé a pelear, digo, ahorita sigo estando un poquito gordo, pero no tan gordo como cuando empecé a entrenar. Y entonces era como el chiste de que me movía como panda, rodaba como panda, ¿no? Entonces, pero pues como un panda anda peleando, entonces era un pandemonio es una agrupación de demonios, entonces es como el pandamonio, es como una broma, ¿no? De que peleaste con el pandamonio, ¿no? El que está el tierno, el gordito. Ajá, es un juego de palabras de que peleaste con el gordito, pero pues sí pega duro, ¿no? Sí somete, es difícil pelear con él, ¿no? Entonces, pues era como el juego de palabras, básicamente, como una broma para mí. Qué bien. A mí me gustó mucho la película esa, bro, de Panda, bro. Oh, man, esa película. Ah, cuando estaba Kung Fu Panda. Morro, sí, Kung Fu Panda, bro. Oh, man. Yeah, sí, bro. Sí. Pensaba que venía como... Pensaba, disculpa que te interrumpa. Pensaba que venía como esto de Panda, ¿sabes? Sí, qué bien. Sí, pues en parte sí, ¿no? Porque el Panda de Kung Fu Panda pues tiene muchas enseñanzas del Zen, de cosas que sí se aplican a las artes marciales y todo eso, ¿no? Sí, qué bien. Oye, hermano, 11-3, hermano, un récord cabrón, brother. Me gusta ir siempre para atrás, la historia, cómo comenzó toda esta historia. ¿De dónde eres? Oficialmente, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? De aquí, de la Ciudad de México, bueno, de la Ciudad de México, de la capital. Y pues vivía antes en fuera de la Ciudad de México, en Morelos, que es un estado muy cercano a la Ciudad de México, pero pues más tropical, más más bajo en altura que la Ciudad de México, porque la Ciudad de México son 2.300 metros de altura, entonces, pero pues llevo viviendo aquí ya 25 años, entonces también como que no es 20, no, 27 años, entonces pues tampoco es así como que no sea de aquí, soy oriundo totalmente de la Ciudad de México. Ya, fuiste morro, bien chamaquito. Sí. Yeah. Qué bien. ¿Y cómo fue tu infancia, hermano? ¿Cómo eras de chamaquito? ¿Espelionero? ¿Introvertido? ¿Tranquilo? ¿Tímido? ¿Cómo era? Pues tranquilo, siempre fui tranquilo, pero siempre me gustaron los deportes. Sí, o sea, siempre fui... Nunca fui un gran deportista, pero siempre me gustaron los deportes. O sea, siempre... Desde los 6 años hice taekwondo, hasta como los 15. Jugaba fútbol, básquetbol. Estuve en la preparatoria, estuve en el equipo de básquetbol. Y todo, ¿no? Pero justamente nunca fui particularmente destacado en los deportes, pero nunca dejé de hacer deporte. Siempre estuvo ahí los deportes de combate. Sí. Sobre todo el taekwondo, cuando hasta los 15 años. Ya, yeah. Y oficialmente empezaste en el taekwondo, en el taekwondo. Ajá, pero nunca competí, realmente, o sea, entrené muchos años, pero nunca competí, no sé, nunca se dio. Yeah. Y competitivamente jugué básquetbol en la prepa, y ahí sí, pues sí jugaba, y sí íbamos a partidos y todo, pero tampoco así, pues, lo más que logré fue un segundo lugar en un torneo regional, y ya no, tampoco fui así un gran crack del básquet. Ya, yeah, porque si sí eres alto, veo 6-2, veo que en tu sí. Récord y eso, está polo y sale. Qué bien. Oye, oficialmente, ¿cuándo y cómo llegan las MMA a tu vida? Pues las MMA llegaron porque estaba en un punto de mi vida donde dejé de trabajar un tiempo porque me decidí meter a la universidad. Tenía como 21, 22 años. Y en ese tiempo, pues, me puse muy gordo porque dejé de estar activo. Entonces, un día me vi al espejo y dije, no, ¿qué estás haciendo, Hugo? ¿Estás obeso? No puedes estar así. Y me puse a buscar qué entrenar. Entrené capoeira un tiempo. Vi otras artes marciales. Nada como que me parecía real en el sentido de que no había contacto, ¿no? Y entonces, lo que me atrapó fue, un día me invitaron a entrenar MMA, tal cual. Eso tiene 15 años. Y y me puse a luchar, a hacer jiu-jitsu, bueno, grappling. Y el que es mi maestro ahora me sometió como en 30 segundos, me hizo un mataleón y me quedé así como de, este güey me acaba de matar. ¿Y esto qué cosa es? Este cuate me pudo haber matado, ¿no? Esto es real, esto no hay nada más real que esto. Sí. Y ya, y me quedé. Y eso, o sea, me fascinó eso, que era lo más parecido a una pelea de verdad. Pero pues yo nunca, te digo, nunca me he peleado en la calle, realmente soy tranquilo en ese aspecto, pero pues siempre me han llamado mucho las artes marciales, ¿no? Soy muy, muy Latinoamérica, ¿no? Muy, muy Dragon Ball,
¿no? Sí, Naruto. Naruto, One Piece, todo eso, ¿no? Todo lo que son artes marciales y peleas y batallas y todo el concepto épico me encanta, ¿no? Entonces, pues, eso me llamaba siempre, toda la vida me llamó la atención las artes marciales. Entonces, pues, el llegar al MMA fue como un rompeaguas en mi vida, ¿no? Porque yo estaba estudiando, yo empecé, cuando empecé a entrenar, empecé a estudiar en la universidad. Y hubo un punto donde tuve que decidir si quería seguir estudiando o me dedicaba a las artes marciales. Claro. Qué bien, qué bien. Ese debut profesional, ¿cómo lo recuerdas, brother? Pues el debut profesional estuvo bien porque sí tuve una pequeña carrera amateur. Hice 6 peleas amateurs. Perdí 2 y gané las otras 4. Y en la cuarta pelea gané muy fácil. O sea, peleé con un chavo que es mi cuate ahora, se llama Isaac. Y la verdad es que le gané fácil, ¿no? Se me fue una pelea fácil, duró como 2 minutos o algo así. Le pegué, lo derribé y lo sometí, ¿no? No hubo como nada que pudiera hacer este chavo. Entonces yo iba más o menos confiado del debut profesional. Con la persona con la que debuté, con este samurái, él ya tenía, creo que 2 peleas profesionales. Entonces, la pelea sí se me complicó un poco, pero pues al final sí la saqué rápido, igual no, que hice nocaut técnico, ¿no? Está, digamos, todo el proceso para la pelea muy bien, el entrenamiento muy bien y todo, pero el día de la pelea sí, bueno, el día de la pelea, pues ya sabes, ¿no? Te entran los nervios, te empiezas a cuestionar qué haces ahí, podría estar viendo las peleas en vez de estar participando en ellas, ¿no? Y ya, ¿no? Ya peleé. Y yo dije, bueno, ya tuve la experiencia, esto no va a volver a pasar. Y luego en la siguiente vez que volví a pelear, volví a tener ese sentimiento. Y o sea, lo que le puedo decir a todo mundo que vea el podcast es que ese sentimiento de que no quieres pelear cuando estás ya ahí en el momento, no se quita. Siempre hay como este miedo, ¿no? Puede ser a perder, no sé, a que te peguen o lo que sea, pero pues siempre sí que existe este nerviosismo previo a la pelea, ¿no? Sí, prearranque, prearranque. Qué bien. Yo sé lo que hablo, Sí, brother. Ahí me viene a mí así también todas las ideas, todas mis peleas y es una locura. ¿Tu pelea más dura, la más difícil que has tenido hasta ahorita? híjole, hay dos, una perdida y una ganada, o sea, me refiero a peleas difíciles, una perdida, bueno, ahora que acabo de pelear con este Emiliano Sordi en FFC, ahí en Argentina, la verdad es que Emiliano está duro, está cabrón, yo creí que o sea, lo vi pelear y creí que había entendido su estilo o todo, pero no era, o sea, él era mucho más rápido de lo que se veía en video, ¿no? Y pues me conectó muy bien, la neta, esa fue una pelea difícil. Y ganadas, pues cuando peleé contra el hawaiano Smith, contra Andrew Smith, él en Perú es como legendario porque pues peleó contra Adesanya, peleó contra Paul Walker. Peleó contra Pedro Risso, o sea, la verdad, pues él ahí en Perú es una leyenda. Esa la gané por decisión mayoritaria. Y la verdad es que, pues realmente no le hice gran cosa, ¿no? Solté algunos golpes, lo controlé contra la jaula, pero pues realmente no, yo no le hice nada. Y él me conectó un golpe y casi me noquea. Dejé de ver con un ojo como 30, 40 segundos y, o sea, sí. Sí, dejaba que me volviera a pegarme, yo creo que me noqueaba. Tenía la mano pesadita el buen Andrew. Y yo creo que esa es mi pelea más complicada con este Andrew Smith. Qué bien, qué bien. Oye, ¿dónde entrena? ¿Dónde haces campamento? Aquí en la Ciudad de México, en el equipo de Bone Breakers, es el equipo donde empecé a entrenar. Y pues sigo en el equipo. Bueno, aquí en México es un equipo de los más grandes que hay. O sea, creo que peleadores profesionales tenemos más de 40 y pues gente que entrena, competidores amateurs y todo eso, pues no sé, miles. Yo creo que sí estamos por ahí en el rango de los 2.000, 3.000 alumnos, ¿no? Yo he tenido varios de Bone Breaker aquí en el podcast. Sí recuerdo que el Bone Breaker ya, ahí de Ciudad de México, sí, qué bien. Una buena gimnasio y es bien grande, sí,
hablando de que hay muchos peleadores que pertenecen a ese gym. Qué bien, hermano, qué bien, qué bien. Oye, cuéntame, hermano, de este cinturón, brother, qué Budo Center, hermano, una buena promotora que está en ascenso, hermano. Cuéntame esta experiencia, hermano, ¿qué se siente ser campeón? Cuéntame de este cinturón. Pues este fue la defensa, fue mi segunda pelea como estelar y por campeonato ahí en Budo. Yo ya había peleado contra Víctor igual en Budo, pero en el 2021, justo terminando la cuarentena. Y él me ganó por decisión. Peleamos en semicompleto. Y luego se dio la oportunidad, ¿no?, de tener mi revancha. La verdad me dio, pues ya sabes, siempre que alguien te gana, y sobre todo cuando ya peleaste con él y lo sientes, dices, híjole, la neta sí le ganaba, ¿no? Hay veces que dices, no, este güey, no sé si le gane, la neta, pero otras veces, en esta vez, yo decía, no, yo la neta sí le ganaba, ¿no? Y ya afortunadamente se dio la revancha, se dio por la defensa del título, y pues lo pude finalizar, ¿no? Entonces también como que, digo, desde el punto de vista competitivo, pues es padre poder tener tu revancha y, como digamos, la revancha soñada, ¿no? Y poder finalizar y poder hacer tu juego y todo. Entonces me dio mucho gusto poder hacer eso. Y pues pelear en Budo está bien padre. La verdad es que la promotora es una promotora enorme. El evento estaba lleno. Toda la gente estaba muy emocionada. Tiene mucha proyección por el UFC Fight Pass, ¿no? Entonces la verdad es que fue muy emocionante poder volver a Budo y pelear en la estelar y pues retener el cinturón. Qué bien, hermano, qué bien, qué bien, qué bueno, bro. Ahí estuve viendo, hermano, y sí. Voy a pasar de todas maneras unos videitos ahí para que la gente vean parte de tu proceso y de esta victoria. Voy a bajarte un momentico y voy a poner los videitos. Enseguida te regreso para hacerte las tres últimas preguntitas, ¿ok? Así que quédate por ahí, Hugo, ¿ok? Dale, hermano, dale.
Oye, qué bien, Hugo, qué bien, brother. Ese highlight, brother, ese timing, brother, desvolado con el takedown, bro. Fuck, man. Increíble. Sí. Eso es 50 mil sin duda en la UFC, bro. Sí, qué clase pinche de cabo, brother. Qué lindo, brother. Fuck. Sí, sí me llevé, ese día sí me llevé el knockout de la noche. Bien cabrón, brother. Quedó bien cabrón ese timing. Oye, hermano, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te inspira a ti a pelear? ¿Por quién peleas, brother? Pues la verdad es que peleo por la misma pelea. O sea, me gusta pelear. Realmente me gusta pelear, ¿no? Y me inspiro, pues, a cumplir mis sueños, ¿no? A tener la vida que quiero tener, ¿no? Ese es como lo que mi principal motivación para pelear, ¿no? Hay mucha gente que está alrededor de mí, amigos, pareja, todo, que me inspiran y que me apoyan, pero realmente es como el sueño de tener la vida que quiero tener, ¿no? Ah. Pues somos latinoamericanos, sabemos que... Sí, brother. Nos cuesta. Si no destacas... Tenemos que trabajar el triple o el cuádruple para poder lograr nuestro sueño, brother. Así es. Es cabrón. Qué bien. Oye, hermano, mis últimas preguntitas. ¿Cuándo te vemos de regreso? ¿Cuándo te vemos en acción? Me estabas diciendo de que torneitos de jiu-jitsu, algo, cerrando el año, pero MMA, ¿para cuándo apuntas regresar? Pues me gustaría pelear febrero, finales de febrero, estaría maravilloso si hay algún evento para finales de febrero. Seguramente Budo va a ser algún evento, pero no creo que me den una pelea luego, o sea, por el rollo de la rotación de cinturones y de peleas estelares y todo eso, claro. Entonces no creo que me den la pelea luego, pero pues si se da, maravilloso. Bienvenido. Y si no, me gustaría volver a pelear en FFC, ahí ya sea en Perú o donde ellos hagan el evento. Y digo, obviamente eso es más complicado, pero pues si pasa que UFC va a venir a México UFC, creo que por febrero, no estoy seguro. Sí. Y que se caiga una pelea y necesite un emergente y pues yo estar listo para pelear. Un Chuck Norris, bro, tienes... Cabrón récord, brother, y cinturón, y sería una buenísima oportunidad, hermano. Ese sería como el punto, el sueño, ¿no? Pero pues. El sueño hecho realidad. Ya. Yeah. Qué bien, brother, qué bien. Oye, ya, para dejarte tranquilo, hermano, entonces, este 2025, ¿qué esperamos de ti? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperamos de ti? Pues, justo eso, ¿no? O sea, que pelear en una promotora grande, ¿no? Ese es como mi ahorita lo que estoy apuntando y esperemos que se dé, ¿no? Yo sé que, o sea, no solo depende de mi récord, depende de muchas cosas alrededor del mundo del MMA. Claro.
Claro, claro. Y estar listo, ¿no? O sea, ver a un Hugo, yo creo que un Hugo mejor, mucho mejor entrenado, más fuerte, más rápido, más explosivo. Eso. Y bueno, y quiero, me gustaría, si no, pedir el cinturón de Budo, pero en semicompleto, porque el que tengo es el de completo y yo soy semicompleto. Yeah. Entonces, pedir el cinturón de Budo en semicompleto, eso sería también algo que estaría muy bien. Voy a ver si podemos. ¿Doble si campeón? Ajá, ser doble campeón, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que me gustaría hacer. Esa es la que es, hermano, pensar en grande, brother, para que sea más grande la recompensa, claro, entiendo. Qué bien, Hugo, hermano, échale ganas, brother, échale ganas, como estábamos hablando, nosotros los latinos nos cuesta doble, triple, cuádruple, échale ganas, hermano, tienes todo, hermano, tienes todo, vas por un buen camino, y ojalá, brother, primero digo que en febrero se caiga una pelea ahí en ese UFC, brother, y ya sabes, tu gente se muevan ahí para que puedas estar ahí estelando una pelea en esa gran promotora que es la UFC. Hermano, muchas gracias por tu tiempo, Hugo. No, gracias a ti. Ya te la sabes, hermano, estamos aquí. Espero que se repita esta charla, hermano, con más actualizaciones. Ahí voy a estar pendiente ahí de tu carrera y de todo lo que esté pasando alrededor de ti. Así que muchas gracias, hermano. Te deseo lo mejor y échale ganas, hermano. Muchas gracias a ti, hermano, y pues gracias por la invitación. Y pues aquí estamos. Cualquier cosa, estamos por acá. Y si vienes a México, pues aquí andamos también. Gracias, hermano. Besote. Gracias. Fíjate que estuve allá en México, en ciudad, pero hice escala, solamente hice escala. Estuve un par de horas y volé allá a Tijuana, donde era que yo estaba. Pero bueno, nadie sabe, hermano. Este mundo es así, chiquito. Hoy estamos aquí, estoy en Houston, sí. Pero puedes tú venir a Houston a pelear, nadie sabe. O yo puedo ir allá. Así que gracias por la invitación, hermano. Cuídate, brother. Bendiciones ahí a tu familia y a ti, hermano. Ok, estamos en contacto. Os. Igualmente, bendiciones. Abrazo. Os. Dale, hermano. Pues sí, mi gente, para ustedes fue Hugo Pandemonium Lezama. Aquí está su Instagram, por favor, síganlo. Este chamaco, ya saben, campeón de Budo Center, representando a Bone Breaker. Así que ya saben, mi gente de México, aquí está un mexicano en busca de su sueño, ¿ok? Así que ya se la saben. Mi gente, bien rapidito, para decirles que venimos patrocinados por La Cubana en Houston Pizzas. Aquí está su Instagram, su número de teléfono. Si quieres comerte una buena pizza cubana, buena comida cubana, es aquí, en La Cubana en Houston Pizzas, ¿ok? Y también venimos patrocinados por June Service, ¿ok? June Service en Instagram. Aquí está June Service y su número de teléfono. Si quieres hacer, necesitas hacer algún trámite migratorio, cualquier gestión migratoria, envíos y demás cosas, aquí, June Service, ¿ok? Así que ya se la saben, mi gente, vamos a dejar esto por aquí, 30 minutos, salir corriendo, hacer gestiones, después entrenamiento, y ya saben, estamos pendientes, la semana que viene venimos con más, el fin de semana venimos con este UFC, ya saben, John Miocci, así que ya se la saben, mi gente, nos vemos, de Chado MMA. La sombra. Esto lo hacemos donde quiera, a mi manera, representando mi bandera, hoy, mañana, cuando sea. En estos tiempos de envidia.